Gracias, presidente. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría llegar el caso del ex magistrado Ariel Martínez Carrillo, que pide sueldos caídos al Tribunal Superior de Justicia de la entidad y que realiza dilación en el proceso del pleno del tribunal, dado que desde el lunes pasado recibieron la notificación del juez del Tribunal Colegiado de Cancún y a 8 días no han emitido un nuevo resolutivo en el caso, informó el abogado afectado. En este caso hasta ya interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no se está cumpliendo con una ejecutoria. Pero yo confío que sí lo van a cumplir. O sea, ¿para qué? Les dan 24 horas. Pero esas 24 horas ya pasaron desde el lunes. Ya pasaron, pues el lunes es que el juez no les había mandado copia y ellos solicitaron copia de la ejecutoria, el presidente solicitó copia, se las mandaron y se las entregaron el lunes 12. Entonces ellos tenían martes, miércoles para cumplimentar. Yo hasta el viernes fui cheque y no había nada al respecto. Sostuvo que recurrirá al juez de distrito para que recurra al llamado de estos magistrados, puesto que saldrán de vacaciones y están realizando dilación en la resolución de este caso. Les dio el juez un término de 24 horas para el cumplimiento y se les notificó con la sentencia, se les entregó el 12 de diciembre, el lunes, o sea, debieron de haber cumplido en el transcurso de esta semana, cosa que hasta la presente fecha no habían hecho hasta el viernes. Los van a requerir y en un momento dado pueden ser hasta separados del cargo los magistrados. El abogado reiteró que de no hacer caso a la orden que emitió el Tribunal Colegiado de Cancún, los magistrados de número estarían cometiendo desacato castigado por la Ley Federal del Amparo. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.